noche. ¿Está medio amenazante, no, no? ¿Usted que sale acá? No, no. A mí me gustan estas noches así, cálidas. Yo soy del norte de Córdoba, donde por líneas generales hace mucho calor. Curiosamente, en el invierno las noches son muy frías. Yo vengo a un lugar donde está, donde se irrigan las sierras chicas y las sierras grandes de Córdoba. Y después ahí son relieves irregulares. Lindo. Acá un monte bajo. Con chañares, algarrobos. Empieza el norte, va. Ahí empieza el norte. En Cruz del Eje, de donde yo soy. Gracias por venir. Tomé unos mates de parado en la cocina. Vi como el sol se abalanzaba sobre el mundo. Eran las 7:15. Ya me sentía cansado de esperar. Me fui poniendo la camisa y el vaquero. Metí el revólver en la caña de la bota. Prendí una vela a los pies de San Antonio, santo patrono de los fuera de la ley. Ponen la moto a salvar la cucaracha, donde en silencio me esperaban los muchachos. El de con coca y whisky con cigarrillo. El golpe estaba más o menos y un planeado. Más de 2 meses ultimando los detalles. Dos de los cuatros apretando los cajeros. Y yo en la calle esperando que alquilé. Pero ya saben cómo ocurren estas cosas. Siempre hay detalles que se escapan de tu red. El primer tiro me pegó en la mano izquierda. Saqué el revólver de la bota y a mi fuego. La policía exigió que me rindiera. Estar rodeado no hay manera de escapar. Hace 10 años contesté que estoy rodeado. 10 años largos que no encuentro ni un trabajo. ¿De qué me sirve estar vivo si estoy muerto? No necesito ni ponerme la antifaz. Si me escucharon, no me hicieron mucho caso. En un instante comenzó la balacera. Sapo en la vereda, después de haber vaciado el cargador. Esto lo pienso en la cierta de la vida. Se me va yendo para el lado de la muerte. Tengo el revólver descargado y en el pecho un agujero muy difícil de llegar. Tengo la cara apoyada en las manos frías y me duele hasta el aliento. Sé que es de día, pero siento que es de noche. A San Antonio se lo voy a preguntar. No tengo
con muchas cosas.